Hablamos ahora con uno de los autores de este estudio, el pediatra de la Vall d'Hebron, Pere Soler. Es la segunda parte del estudio, como nos decía Olivia, en agosto publicaron una cifra preliminar todavía más baja. Doctor Soler, buenos días. ¿Los niños contagian más o menos que los adultos? Los niños contagian, primera parte de la frase, y segunda, contagian menos que los adultos, con nuestros datos, al menos en el domicilio. ¿Por qué ha subido el porcentaje desde los primeros resultados, desde los datos de agosto? A ver, hay que tener presente que la primera fase tenía una serie de limitaciones. La primera es que era hecha durante el confinamiento, durante el momento en el cual los niños no tenían prácticamente contacto con el resto de sociedad. Pero lo más importante es que, como era un número bajo de niños, había lo que llamamos intervalo de confianza. Dimos el dato del 3,5, pero realmente los datos de transmisión se movían entre el 1 y el 8% de los niños. Por tanto, realmente sí que ha subido un poco, pero se mantiene en el límite superior de lo que ya veíamos en aquel momento. No hay diferencias significativas. Y como comentaba su compañera, lo más importante es que cuando hemos evaluado el segundo y el tercer periodo, o sea, verano e inicio de la escuela, estos datos de transmisión se mantienen prácticamente idénticos. Doctor Soler, la franja de 0 a 18 es una franja muy amplia. ¿En qué tramos es donde se contagia más o se contagia menos? Pues mire, ese es un dato para nosotros muy interesante, porque la sensación que hemos tenido siempre los clínicos y los investigadores es que la transmisión va aumentando con la edad. Y eso en la mayoría de estudios está poniendo puntos de corte entre 10, 12 años, ¿no? Sobre todo porque muchos estudios epidemiológicos diferencian a los niños de 0 a 9 y de 10 a 19. Pero nosotros esta capacidad de transmisión no hemos sido capaces de demostrar que siga esta curva tan clara y que vaya aumentando con la edad. Sí que es verdad que por encima de los 16 parece que dentro del domicilio actúan más como un adulto joven e infectan más. Pero tenga presente que nuestro estudio, que está hecho por pediatras, el grupo de pacientes entre 16 y 18 es el que menos representación tiene. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos con esos datos. Tenemos que decir que la sensación es que como más mayores, mayor transmisión, pero no somos capaces de encontrar una edad exacta a partir de la que podamos decir, mire, quédense tranquilos por los menores de tal o tal otra edad. Y con esos datos en la mano, ¿usted es partidario de que los niños cuenten o que no cuenten en las reuniones familiares para Navidad? Mire, esa es una pregunta que me han hecho estos últimos días varias veces y creo que la primera parte de la respuesta tiene que ser que lo que no podemos olvidar es que las reuniones deben minimizarse al máximo. O sea, por tanto, no debemos estar buscando cómo podemos aumentarla hacia un lado o hacia otro, sino que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que cualquier reunión familiar con un número, sea, aunque nos parezca bajo, pero elevado de gente, cerrados y durante un buen rato sin mascarilla, va a ponernos a todos en riesgo. Dicho eso, sí que es cierto que probablemente en esas reuniones los niños jueguen un menor papel que los adultos en la capacidad de transmisión. Y siempre que digo niños me refiero a niños asintomáticos. Por tanto, desde un punto de vista, digamos, puramente de números, podría tener sentido, pero nunca perdiendo de vista que lo que tenemos que hacer es minimizar el número de asistentes a esas reuniones y, de hecho, minimizar esas reuniones tanto como sea posible. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido esta mañana y por ese estudio. Gracias. A ustedes por el tiempo, que vaya muy bien.